Bienvenidos a Pesca Visión. Estamos arrancando este programa desde Esquina, provincia de Corrientes, Posada Ambaré. Como pueden ver, un lugar fantástico. Estuvimos pescando en el día de ayer. Estamos acompañando a un grupo de pescadores que han venido desde Buenos Aires con la agencia Ruta de Pesca. Salió todo a la perfección. Hoy día domingo ya estamos regresando a Buenos Aires y este es el primero de muchos viajes que están organizados para este 2019 a este muy buen destino que realmente me sorprendió. Estamos aquí en la posada una semana antes del fin de semana largo de carnaval y hay muchísima gente. La pesca aceptable, algunos han pescado muy bien, otros no tanto, pero siempre Esquina es un lugar que atrae a miles de aficionados, no solo de aquí, sino también que están viniendo desde Brasil. Pero hay otras pescas que están vigentes aquí en la Argentina. Una de ellas es la pesca de lisas. En otros años hemos salido y han visto muy buenas notas, por ejemplo en Laguna Las Barrancas, en partes del Salado, algunos arroyos. Este año no ha sido así, pero hoy te vamos a mostrar pesca en la albúfera de Mar Chiquita. Salen cantidades de lisas y de muy buen tamaño. Así que vamos a la primera parte de esta muy buena nota. Impresionante, a ver, pero hermoso, che. Buenos pejes, Mar Chiquita. Con el guía Gustavo Bracaccini. Gustavo. Qué pesquita. Empezando la mañana con peje y después vamos a buscar las chicas. Sí, vamos a buscar las chicas. Ahora porque estamos haciendo un poquito de tiempo nomás. Hay que calentar la muñeca. Hay que calentar la muñeca. Un par de pescaditos para Miguelito que quería comer unos pejes. Sí, mirá qué lindo peje. Gigante. ¿Estos entran del mar, Gustavo? Ellos entran del mar, sí. Acá tenemos la carnada, unos frescos camarones que también vende Gustavo en su negocio. Todos los que quieran carnada, ¿dónde tienen que ir, Gustavo? Carnada San Blas, Jara 2520. Perfecto, las mejores carnadas y bien frescas. Y bien frescas, olvídate. Estamos viendo los bochones, estas formaciones que se encuentran en la laguna de Mar Chiquita, un lugar sumamente bajo donde únicamente podemos venir con estas embarcaciones preparadas para, bueno, navegar con muy poco calado. Si no tenemos este tipo de embarcaciones como esta, la de Gustavo, de aluminio fabricada para navegar, como ven, con el agua al tobillo. Veníamos planeando con este motor Volkswagen con hélice de avión. Ahí vemos detrás el timón. Y bueno, todas estas naves que fabrican en Mar del Plata y alrededores para venir a la laguna de Mar Chiquita. Vamos a probar la pesca de lisas. Estamos en un sector donde el agua en este momento está más clara que en otra zona y bueno, ojalá la suerte esté de nuestro lado. Ahí lo vemos a Gustavo acomodando la embarcación para que el viento justamente esté a favor desde nuestras espaldas y podamos hacer unos buenos lances buscando el pique de las lisas. Bueno, una estaca de acero inoxidable es la que mantiene fondeada la embarcación, clavada al fondo de la laguna, agarrada este grillete con un cabo,
bueno, ya vamos a preparar las líneas para empezar a tratar de buscar el pique de las lisas, el esquivo pique de las lisas. La primera de tu vida y la primera del día. El debut de la lisa. Seguimos en Pescavisión, en un lugar muy especial. Seguramente conoces algo de Puerto Madero y estamos en uno de los primeros restaurantes de acá del lugar, señor Emilio. Raúl, querido, me extraña. Estamos en el primer restaurante de Puerto Madero. El Mirasol. El Mirasol de Puerto Madero. Me remonta esto al año 94. Mayo del 94, 28 de mayo exactamente, que no había absolutamente nada acá y el Mirasol estaba listo y abrió. La idea era que abríamos junto con Biche, pero Biche tuvo unos inconvenientes y... Se largaron solitos, picaron en punta. Nosotros teníamos que abrir sí o sí, una vez que estaba terminado había que abrir, y abrimos el 28 de mayo del 94, el primer restaurante de Puerto Madero. Seguimos brindando, no, espectacular. Para aquellos que no conozcan la historia del Mirasol, yo al señor Emilio Fernández lo conozco hace más de 30 y pico de años, cuando iba a buscar empanadas al primer Mirasol, Boedo 136. Boedo 136, que es el primer Mirasol y además es el Mirasol que tiene... Que sigue estando, por supuesto. ...de la marca y que sigue estando, claro que sí. Bueno, y vos ibas a comprar empanadas. Exactamente. Era soltero todavía. Y tenía 20 kilos menos. Y tenía un montón de años menos. Bueno, y vos sabés que muchos amigos del programa de Pescavisión, como Laura Garnero, de Buenos Aires Angler, cada vez que vienen los fabricantes de artículos de pesca del exterior, los trae acá. Quiere, los agasaja y por supuesto los agasaja de la mejor manera, ¿no? Al Mirasol del Puerto. Exactamente, buenísimo, exactamente. Seguilo haciendo, te va a dar suerte esto. Y aparte tenemos otro pescador, colaborador, buen tipo, Tono Siliberti, fanático del asado tuyo. Así que, bueno, hay muchísimos amigos. Y bueno, Emilio además es pescador, tiene la lancha aquí en el río y disfrutó de la excelente temporada que pasamos en cuanto a pesca de pejerrey. Hacía rato que no lográbamos esta pesca, Emilio. Este año la verdad que fue excelente. Yo no hace muchos años que pesco en el río, era más pescador de laguna, y con el tema de los GPS y qué sé yo qué, le fui perdiendo ese miedo y reconozco que hoy soy un fanático del río, porque los pejerreyes que saca, y este año fue una temporada excepcional. Y me la pasé en el río, todos los días que el río nos dejaba entrar. Y estamos acá a la noche, si querés salir, y estás trabajando acá en el Mirasol, espectacular. Y estoy deseando que se repita este año porque fue excelente la temporada de pejerrey, la disfrutamos mucho. Emilio, te agradecemos la invitación, aquí siempre nos atienden de primera en este lugar y en todas las sucursales. También tenemos que nombrar a Recoba, Pilar, ahí Mirasol, ahí, para todos los gustos y necesidades, ¿no? La verdad que fuimos creciendo gracias a la gente y a los amigos que vuelta a vuelta nos hacen
publicidad y nos sacan al aire. Fuimos creciendo y hoy estamos en el Boedo, que fue el primero desde el año 67, la Recoba de Posadas en el año 92, el tercero fue este en el año 94 y después vino el de Tortugas, que hace 7 años que lo abrimos, y ahí estamos. Hoy 4 Mirasoles, pero con ganas de seguir. En cualquier momento abrimos el quinto. Vamos todavía. ¿Siempre pensaste en asociarte al Club de Pescadores y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión? Inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de Costanera. Pescadores del club te harán recorrer las instalaciones, conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios y cuáles son las condiciones para el ingreso. Inscripciones en secretaría. Cupos limitados. Estamos en verano, próximo a vacaciones. El que ya se fue, bueno, disfrutó, y el que no, que venga a Mato Outdoor. Venga a ver todo lo necesario para salir de camping, armar una buena embarcación, tanto sea un gomón como un semirrígido. Todo lo vas a poder encontrar en Mato Outdoor. ¿Dónde estamos? En San Justo, frente a la Universidad de La Matanza y a solo 37 cuadras de Avenida General Paz y Emilio Castro. Rápido, seguro y por sobre todas las cosas, accesible desde todos los puntos norte del Gran Buenos Aires. Ya sabes, en Mato Outdoor vas a poder encontrar las mejores marcas como Yamaha, Suzuki, Mercury, Tohatsu, entre otras. Si buscas un semirrígido, marca Kiel, todos los modelos. Si buscas un bote inflable de piso de aluminio, Torque Marina es la opción. Y si pescas trucha o te gusta la tararira, vení a buscar un belly boat de Torque Marina, uno de los más completos del mercado. Así que no te podés perder este verano sin venir a Mato Outdoor. Desde Posada Ambaré, fíjate las piscinas que tiene este lugar, todo impecable. Está ubicada sobre el río Corrientes, puedes venir con tu familia, la van a pasar muy bien. Y por supuesto, aquí en esta posada, en los restaurantes, en los hoteles, hace falta tener un buen proveedor de elementos de gastronomía para equipar este tipo de establecimientos. Por eso recordá Refriban. Está en Remedio de Escalada, pero podés ingresar a su página y allí vas a poder encontrar todo lo necesario para equipar tu emprendimiento gastronómico. Y ni que hablar para tu hogar. Sabés la gran cantidad de productos que podés llegar a necesitar. Refriban, todo lo necesario para la gastronomía. Te mencioné a la agencia de viajes Ruta de Pesca, que organiza viajes aquí a Esquina, provincia de Corrientes, pero también tienen otro destino excelente donde se pueden sacar dorados muy grandes, y ni que hablar de las muy buenas bogas que existen allí. Me estoy refiriendo al río Uruguay, Concordia, provincia de Entre Ríos. Y si hablamos de otros u otras especies, el pejerrey. Organiza muy buenas excursiones, Salada Grande de Madariaga, también Laguna La Zoraida. Y te doy un dato, estuvieron amigos de Casa Tucán, Luis Vidal, la semana anterior pescando en Altos Verdes. Tiene en este momento 90 centímetros, un metro de profundidad, mucho calor. Así y todo, obtuvo más de 35 pejerreyes que iban de los 30 a los 38 centímetros. Una laguna para tener en cuenta, al menos para los que somos de Capital y Gran Buenos Aires. Tenemos aproximadamente 180 kilómetros. Allí Coco Cocaro tiene botes, trackers, muy buena atención.
y podemos hacer una pesca realmente buena, como la que hizo, en este caso, pesca de lisas en albúfera de Mar Chiquita. Fondeados arriba de un lindo bochón. Fíjense qué lisa, levantala, Gustavo. Bien arriba, más arriba. Más, ahí. Qué pedazo de animal. Hacer es un tiro bien largo, bien lejos, lo más lejos posible, y ahí vamos a esperar el pique del año. Regulamos la estrella para que no esté ni clavada ni tan floja, y bueno, ahí vamos a esperar el pique tensando. Bombeo en el nylon, moviendo la línea o con la caña, y podemos dar unos tironcitos, aflojar, tensar, aflojar, tensar, y ahí en un momento vamos a sentir un tirón, un fuerte tirón, y ahí es donde tenemos que clavar, y bueno, vamos a empezar a pelear la lisa. Dios te premió. ¿Qué te parece? Mirá, con un tremendo chancho, ¿no, Gustavo? Qué grande. Qué pesca, Qué lisón, che. Grande, Miguel, Muy contento, la verdad, muchas gracias. Te pasa. Gracias, Gustavo. Te pasa.
¿Siempre pensaste en asociarte al Club de Pescadores y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión? Inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de Costanera. Pescadores del club te harán recorrer las instalaciones, conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios y cuáles son las condiciones para el ingreso. Inscripciones en secretaría. Cupos limitados. Hola, buen día, ¿cómo están? Preparándonos para ir a pescar. Estamos acá en Domi. Y bueno, yo siempre mostrándole novedades, cosas lindas para que cuando salgan en cámara, en el programa de Pescavisión, mostrando las piezas que sacaron, también sea un composé con la ropa. Bueno, nos pusimos a hacer camuflados. Enloquecimos con los camuflados. Fíjate qué gorrito Fórmula 1. Un espectáculo, visera para que te tape cuando vos estás pescando, fíjate, mirá, nada te va a entorpecer el sol para que vos puedas mirar lo que estás haciendo. Única industria argentina, todo lo demás viene de otro lado, ya lo sabemos. Con la confección de siempre, fíjate, realmente hay que tenerlo en cuenta. Y a la hora de tomar una decisión, ¿a quién le compro? Venite a Domi. Pony, lo mismo. Esto te cubre de todo, ¿sí? Efecto sombrilla, ¿sí? Atrás, adelante. Pero mire, fíjate lo que es el camuflado. Re bonito, re paquete. Para hacer compañía a estas prendas, chalequito. Un chalequito que tiene bolsillitos arriba. Bolsillito abajo con tapa y después fíjate, porque el hombre si no pone las manos en los bolsillos es como que no existe. Mira qué bonito. Y además, bueno, te sirve para poner todas esas cosas que andan dando vueltas, celulares, billetera, pañuelito y por qué no alguna bollita o alguna cosa que no tenga dónde colocarlo. Para seguir haciendo el composé, fíjate, la bombacha de siempre que yo he mostrado en otras oportunidades, quizás en colores lisos. Siempre ropa para usar muchísimo tiempo, o sea, son larga duración estas cosas. Con los bolsillos con tapa y botón. Todos los bolsillos son con tapa y botón. Acá medio como que se pierde porque está todo el camuflado. Tiene fuelle para que vos sigas poniendo cosas y tu bolsillo no se deforme. Y bueno, y en la parte de abajo, si vos usás una botita o una zapatilla y la querés hacer como bombacha, lo tirás y bueno, obtenés lo que querés. Este conjunto es una belleza y vuelvo a repetirte, vos comerciante, no te lo pierdas, industria argentina. Te muestro así rápidamente otro camuflado en la misma manera que el anterior. Acá te la puse con una remera, sabés que hay remeras camufladas. Bueno, y la misma línea de Fórmula 1 y de Boni. Lo que te quiero decir y acompañar en este bloque que tan gentilmente me está filmando mi amigo Raúl Sánchez, que viste Domi espectacular, es decirte que nosotros nos anticipamos a la temporada. O sea, todo lo que es invierno, Domi lo tiene en este momento. Habrás visto en algunos bloques que salieron que dice Domi todos los climas todo el año, o sea, tenés todo el año, tenés lo que vos quieras. Bueno, chicos, nos vamos a pescar, vamos al Che, a la próxima, nos vemos. El señor Daniel Peloso no se toma vacaciones, si bien cerró por unos días su carnicería, la mejor, ¿no?, de la zona de Montserrat, se fue a Mar del Tuyú y no se quedó quieto. Ya tiene muy buenas notas, una que realizó desde la costa, allí en ese lugar, y también estuvo en Los Horcones. Cantidad de pejerreyes, dos muy buenas notas que la vamos a tener próximamente en Pescavisión. Daniel Pavoni fue a otro pesquero muy rendidor siempre, como es la zona de los malecones, allí en Berisso. Y el día lunes salieron hacia la costa a mostrar los excelentes productos Sibey, Daniel Pavoni y Claudio Crisi. Y el día domingo van a estar en un lugar donde se desarrollan excelentes concursos, como es la zona de Claromeco. Allí van a cubrir para todos nosotros
todo lo que pase en este gran concurso que organizó nuevamente la gente del Club Recreativo de Echegoyen, de allí de San Francisco de Veloc, con excelentes premios. Te cuento, por si no te enteraste, el primero es nada más ni nada menos que una Toyota doble cabina y el segundo un Toyota Etios. Amigos, esto ha sido todo por hoy. La piscina me espera, así que pásenla lindo, buena pesca y nos vemos la próxima semana. Ya me voy a poner la malla. Chao, nos vemos.